La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Luis González Briceño, comisionado presidente del ICAI, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, su presencia con nosotros en Contexto. Saluda a Marcela Pámanes con muchísimo gusto. Luis, gracias por tomarnos la llamada y por estar con nosotros y platicarnos sobre la circunstancia en la que está trabajando actualmente el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Marcela, pues muy buenos días. Como siempre, un placer estar en la estación de radio para poder compartir información importante para la ciudadanía de todo el estado de Coahuila. Y pues bueno, te quiero comentar que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información está trabajando de manera normal, como lo ha hecho ininterrumpidamente por 18 años y medio, garantizando a los coahuilenses el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Inclusive el día de ayer tuvimos nuestra sesión ordinaria del mes de junio de este año, y bueno, en donde desahogamos cerca de 100 recursos de revisión, en lo que te puedo asegurar más del 95% son a favor de los ciudadanos para que se les entregue información. Entonces, por el momento el instituto trabaja de manera normal, como lo ha hecho Marcela. ¿De manera normal con todos sus integrantes o menguado en la integración del consejo? Mira, Marcela, como tránsito dominio público, ya hace prácticamente 4 años quedó vacante un comisionado después de la salida de Alfonso Raúl Villarreal Barrera. En este sentido, el instituto ha seguido trabajando, como te lo comento, de manera normal desde aquel tiempo con 4 comisionados. Te comparto que somos 3 comisionados y 1 comisionada, y celebramos sesiones tanto de trabajo como públicas en donde resolvemos los asuntos. Me referiría yo que, bueno, desde hace 4 años el instituto funciona con 4 comisionados. ¿Suficientes para desahogar todos los temas? ¿Perdón? ¿Suficientes para desahogar todos los temas? Hemos hecho todo lo posible, hemos puesto todo nuestro empeño para que todos los temas salgan, para que los ciudadanos de Coahuila tengan información, se protejan sus datos y todos los ciudadanos consulten los portales de internet, en donde hay información muy importante que conocer de las instituciones públicas que administran recursos públicos a través de nuestros impuestos, Marcela. Es el trabajo cotidiano que nosotros realizamos en lo que se conoce comúnmente como el ICAI. Ajá. ¿Qué tipo de información es la que el ciudadano demanda? Y si seguimos en las mismas de tiempo atrás, donde solamente un nicho de población vinculado con el quehacer público político es el interesado. Fíjate que ha ido evolucionando el interés de los ciudadanos. Te puedo decir que hace 18 años los ciudadanos se enfocaban más que nada a los ingresos, a las percepciones de los servidores públicos, más que otra cosa. Posteriormente se enfocan a la obra pública, cuánto se gasta, cómo se gasta, y en cuanto a las licitaciones. Y bueno, te puedo decir que actualmente los ciudadanos ya son más específicos en temas que les interesa, por ejemplo, de escuelas, de alguna situación, de algún proyecto muy especial. Yo te comparto que, por ejemplo, en la ciudad de Torreón hay temas muy importantes de ampliación de calles, de lo que se está haciendo en las vialidades, de cómo se está trabajando, cómo se integran las instituciones a nivel municipal, cuáles son los requisitos de los ciudadanos para poder acceder. Pues ha habido una evolución muy importante. Pero también te quiero destacar, Marcela, que el periodismo de investigación, el periodismo que los medios de comunicación realizan, es permanente y constante. ¿A qué me refiero? Quienes son usuarios constantes, inclusive aprovechan muy bien la información pública, y si no es esto, las solicitudes de información, son los medios de comunicación. ¿Por qué hacen periodismo de investigación? ¿Qué te puedo comentar? Tantos asuntos que se han visto en la escena pública derivados de la transparencia y muy relacionados con la corrupción. Ajá. Luis, ¿a qué obedecen la serie de señalamientos que se han venido haciendo, sobre todo en los medios saltillenses, en relación a que se está dejando morir la transparencia en el estado de Coahuila y que hay inoperancia en el ICAI? Marcela, muchísimas gracias por el cuestionamiento. Bueno, en primera instancia, no hay inoperancia. Yo te comparto que desde hace 10 años el instituto ha trabajado,
no ha existido ningún momento en que tú digas que el instituto se paró o no se garantiza. Definitivamente es muy lamentable que a veces la propia desinformación traiga consigo este tipo de vaya, discúlpame la redundancia, de información, pero no está informante, no está en riesgo la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Por ejemplo, tú hoy, mañana, el mes que entra, puedes hacer una solicitud de información, inclusive, la puedes hacer desde una computadora, utilizando la Plataforma Nacional de Transparencia. Y si no se te satisface, tú puedes, Marcela, presentar un recurso. No está interrumpido. O sea, es decir, la transparencia depende de los ciudadanos en cómo ellos la ejercen a través de sus solicitudes de información. Creo que es una percepción equivocada de la inoperancia y que no se puede hacer. Yo te lo garantizo que si tú haces una solicitud de información, te deben de contestar. Y si no te contestan, tú puedes presentar el recurso. Inclusive, Marcela, yo te comparto, si tú dices, yo no opto por el recurso, ¿sí? Es decir, yo no voy al ICAI, por darte el ejemplo muy concreto, te puedes ir al juicio de amparo y pedirle a un juez de distrito que te contesten la solicitud como lo hiciera el ICAI. Entonces, creo que ese es un poco de desinformación, más que nada, la percepción de la inoperancia y de que no se puede hacer. Claro que se puede, claro que se puede hacer, y están vigentes todos los derechos. Recordemos que el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y la transparencia son derechos humanos que no solamente tutela el ICAI y protege el ICAI, sino también los juzgados federales a través del juicio de amparo. ¿Sí? Tú ves en el contexto, digo, vale la pena traerlo, ahorita las batallas que se están librando a nivel nacional no son en el INAI, son en la Suprema Corte, son en los juzgados de distrito, son en los tribunales colegiados, ¿verdad? Uh-huh. En donde, en este caso, el INAI y el ICAI también recurrimos cuando no se da información. Pero yo creo que es una equivocada, lo digo de manera muy respetuosa, una equivocada percepción de lo que es el derecho a acceso a la información. Uh-huh. Sí. No está en peligro. Y cualquier persona lo puede ejercitar, y si no le satisface, están las instancias legales que se lo van a garantizar. ¿Se habló en algún momento de modificar la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales? Inclusive se habló de reducir de 5 a 3 los comisionados. ¿Esto avanzó? ¿Está en comisión en el Congreso del Estado? ¿Hay algo que se esté trabajando en este sentido? Mira, Marcela, en el Congreso del Estado, bueno, hay una comisión de transparencia en donde pasan todas las reformas. Nosotros, como Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, aún no hemos sido comunicados de que existe esta reforma. Y en todo caso, si existe, bueno, en el entendido que nosotros la analizaremos en la medida de lo posible, y si se nos pide nuestro poniendo, la daremos. ¿Qué es lo que yo también te quiero comentar? Los institutos de todo el país, cerca de 30 institutos funcionan con 3 comisionados. Solo algunos funcionan con 5. ¿A qué me refiero? Te doy, Coahuila funciona con 5, el Estado de México funciona con 5, Sonora funciona con 5, Oaxaca funciona con 5. Y bueno, el INAI que funciona con 7. Entonces, hay de 3, de 5, de 7, dependiendo de las necesidades que haya en materia de transparencia para todos los ciudadanos. Pero tanto hay de 3 como hay de 5, te reitero, nosotros formalmente no tenemos conocimiento de que haya una reforma, y en todo caso estamos convencidos que cualquier reforma va a ser en pro de la transparencia. Uh-huh. Coahuila es un estado que va a la vanguardia. Recordar en su momento, hace 4 o 5 años, la ley de Coahuila era la ley número 1 en materia de transparencia. Inclusive tú vas a otros estados y prácticamente son copias. Ya me comentaste que la ley de transparencia de Coahuila es la que más obligaciones tiene, por encima inclusive de las leyes generales, de la ley federal. Uh-huh. Claro. Ahora, ¿qué ha venido haciendo el ICAI en torno al tema de gobierno abierto? Bueno, mira, en cuanto al tema de gobierno abierto, nosotros hemos hecho 2 ejercicios. El gobierno abierto es un ente tripartita que permite gobierno, ICAI y ciudadanía resolver problemáticas que se presentan. Y bueno, nosotros concluimos ya hace poco más de un año el segundo ejercicio.
Te comparto que en el caso de la región norte, me referiría a Piedras Negras, bueno, allá trabajamos con observatorios en materia de salud y vimos cómo los ciudadanos opinan las condiciones en las que se encuentran los centros de salud y son áreas de oportunidad. En la región carbonífera hicimos coadyuvamos, porque es un esfuerzo tripartita, para que se publique información del agua, un líquido vital, los análisis que se realizan al agua. En el caso de la región centro de Monclova, bueno, ahí fue un esfuerzo, también quiero destacar, muy importante del DIF a nivel estatal, en donde se logró pues prácticamente dotar a cada municipio de una unidad para trasladar personas con capacidades diferentes. En el caso de Saltillo trabajamos de nueva cuenta con el agua, que es un líquido vital, como tú bien lo sabes, y más en estos tiempos, para garantizar que en las comunidades rurales el agua que beban quienes ahí la habitan sea potable. Y bueno, en el caso de La Laguna teníamos, sigue estando, un proyecto muy importante para crear un ordenamiento de participación ciudadana. Aclaro que por los cambios, la pandemia, definitivamente en este tema sí nos afectó, y segundo, los cambios de gobierno, los cambios de municipio, no pudimos tener la continuidad. Pero ese es el último ejercicio que hemos hecho. Yo espero que se continúen este ejercicio de gobierno, porque permiten vincular a la sociedad con el gobierno y el instituto, poder facilitar, ser un facilitador de este buen entendimiento que debe haber entre ciudadanos y gobierno. Estamos conversando con Luis González Briceño, comisionado presidente del ICAI, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Luis, te saluda Manuel Cerrato, con el gusto de unirme a la conversación contigo. Quisiera preguntarte también, para que entendamos todos y la gente que nos escucha, la capacidad operativa del instituto. ¿Con cuánto personal cuenta? ¿Cuántas personas conforman toda la estructura del ICAI? Y si nos puedes describir un poco el organigrama, la división, el tipo de funciones y demás. Claro que sí, con mucho gusto, Manuel. Pues bueno, muy buenos días, y como siempre un gusto poder platicar contigo. Mira, en el instituto somos cerca de 60 personas, quienes cubrimos todo el territorio del estado, desde dos sedes, una que está en Saltillo, en donde se encuentra el Consejo General, la Dirección General, como áreas operativas, y otra más en Ramos Arizpe, en donde inició el instituto, y está la Secretaría Técnica y está el área administrativa. El instituto funciona a través de un consejo integrado por comisionados y comisionadas. En este caso somos tres comisionados y una comisionada. ¿Y qué resolvemos? Resolvemos todas las inconformidades de los ciudadanos cuando no se les da información, cuando se les reserva información, cuando no se les protegen sus datos personales. Eso fundamentalmente es lo que realizan los comisionados y la comisionada. Uh-huh. Además de que en el caso de la presidencia tiene la representación legal y pues bueno, atiende todos los aspectos institucionales. ¿A qué me refiero? Convenios de colaboración, eventos nacionales a nivel nacional e inclusive internacional. Te comparto que el instituto tiene presencia en toda Latinoamérica y es un instituto que siempre se ve con grandes innovaciones. Entonces, esa es la parte que realiza la presidencia. Posteriormente se divide en dos áreas operativas, la Dirección General y la Secretaría Técnica. La Dirección General se encarga de la administración de los recursos, de la capacitación a los sujetos obligados, de los aspectos legales, porque como cualquier ente, bueno, pues también estamos obligados a cumplir la ley, y del área de protección de datos personales. Uh-huh. Asimismo, nosotros también manejamos sistemas de calidad. Yo te quiero compartir que hace aproximadamente 3 años, bueno, pues nosotros logramos un certificado ISO que nos permite o que nos garantizó y, bueno, nos certificó en procesos para poder atender nuestro trabajo y las solicitudes de información. Del lado contrario está la Secretaría Técnica, y me refiero del lado contrario con otro tipo de actividades más, digamos, sustantivas. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahí se ve todo lo de las sesiones, se levantan actas, y va todo el andamiaje legal para poder hacer los recursos, notificarlos, exigirles a los sujetos obligados que cumplan, evaluarlos, es decir, cómo están en sus portales. Con estas dos áreas, que son sustanciales, pero a la vez operativas, el instituto pues cuenta con cerca de 600 personas. Por supuesto que también tenemos un órgano de control interno que nos fue asignado por el Congreso del Estado. Bueno, para que coadyuve con nosotros en el buen ejercicio de los recursos,
y en la observancia de la ley. Estas son las áreas primordiales que tiene el instituto. Y de ahí se desdoblan direcciones. Entonces, esa es la manera que trabajamos. Somos cerca de 60 personas. Uh-huh. Porque te digo cerca de 60, porque, bueno, sí tenemos un poco de rotación de personal cada dos, tres meses, porque, bueno, nos piden los sujetos obligados personas capacitadas y regularmente recurren al ICAI porque, bueno, ellos son los que conocen la plataforma, son los que conocen cómo se contesta una solicitud de información, somos los que conocen cómo se atiende un recurso, ¿no? Uh-huh. Ahora, también en el tema del presupuesto, se había informado que para los organismos autónomos del Estado había habido una disminución de 154 millones de pesos de presupuesto, y entonces el mismo era de 4.348.8 millones de pesos, o sea, un 3% menos con relación al año previo, pero estamos hablando de que es presupuesto para la COCAM, para la Comisión de Derechos Humanos, para la propia Fiscalía, para el IEC, para el SAE, para el propio ICAI. ¿Con el presupuesto que hay es suficiente para la operatividad, Luis? Mira, Manuel, nosotros tenemos ya 4 años aproximadamente en donde el presupuesto ha sido el mismo y hemos trabajado y sacado adelante el trabajo. Entendemos, nos sumamos a todos los esfuerzos presupuestarios para poder desempeñar nuestro trabajo. Entonces, el presupuesto siempre será necesario en la medida de que se use de manera eficiente y ordenada, ¿sí? Sin dilatarlo, lo aclaro, sin prerrogativas ostentosas ni mucho menos, sino tratando de garantizarles a los ciudadanos que tengan información. Entonces nosotros con el mismo presupuesto desde hace 4 años seguimos trabajando, sigue habiendo solicitudes de información, también sigue habiendo recursos y seguimos capacitando. Uh-huh. Hemos hecho esfuerzos importantes en materia de presupuesto. Yo te puedo decir, dentro de mi presidencia en lo particular, pues yo cancelé los gastos de representación, porque pues no eran necesarios, ¿no? O sea, la verdad es que no eran necesarios. Sí. Si estamos en el servicio público, pues resolvemos los asuntos en las oficinas públicas, no en algunos otros lugares. Se cancelaron otras ciertas prerrogativas que no tenían al caso. Y bueno, hemos trabajado de manera muy ordenada, pero también muy eficiente. Nos han aprobado las cuentas públicas. Nosotros no tenemos observaciones por desvío o uso indebido de recursos públicos. Pero más aún, Manuel, para nosotros es la obligación doble, porque no solamente promovemos la transparencia, sino también la rendición de cuentas y sobre todo coadyuvamos a prevenir la corrupción. Muy bien. Muy bien. Ahora también me gustaría saber las solicitudes de información, Luis, más o menos en qué volumen, por mes, ¿cuántas se reciben? Mira, yo te puedo decir que por mes recibimos nosotros cerca de 500, 600 solicitudes de información. Sí, ese okay. Es el promedio, uh-huh. Ese es el promedio. Sí, estamos hablando de cerca al año 6.000, 7.000 solicitudes de información, que este es un número constante, ¿eh? Es un número permanente. Inclusive en los procesos electorales aumenta un poco, ya sea porque la ciudadanía está interesada en saber qué hacen quienes aspiran a un cargo público, como también en su momento, ¿por qué no decirlo? Bueno, cuestionar y saber por qué se hacen las cosas. En este caso, fíjate que es propicio comentarte, conjuntamente con el IEC, porque implementamos un portal de Conoce a los Candidatos. Yo te quiero comentar, no solamente en este proceso, sino no, en los otros dos que lo antecedieron, todos quienes publicaron en estas plataformas resultaron ganadores. Ok, muy bien. Muy bien. Pues Luis, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas atendido a la llamada y que nos hayas platicado sobre cómo está operando el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Al contrario, Marcela, como siempre, un gusto y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Son las 8:04. Es tiempo de pausa comercial. Contextos. El programa líder en la...